Hey, ¿qué pasa, Peña? Supongo que algo habréis oído sobre el conflicto entre Rusia y Estados Unidos que tiene como tablero de ajedrez Ucrania. Las dos potencias llevan un tiempo tanteándose. De hecho, la escalada hacia la guerra ya ha empezado y aunque os parezca una locura lo que os voy a decir, el cine como elemento propagandístico juega un papel fundamental en todo esto. A través del séptimo arte están buscando el posicionamiento de la gente. Al fin y al cabo, tenerlo les da legitimidad. Por ejemplo, el gobierno ruso estrenó en el año 2017 una película titulada Krim, Crimea. Y ese mismo año, Ucrania hizo lo propio con Cyborg, Héroes Nunca Mueren. Una historia sobre un escuadrón de 5 soldados ucranianos en la batalla del aeropuerto internacional de Donetsk. Luego entraremos un poco más en detalle de qué va todo esto. También Netflix tiene en su catálogo un confusísimo documental titulado Winter on Fire, donde hace un seguimiento desde el día 1 a las protestas del 2014 que se conocen como Euromaidán. En él nos muestran las manifestaciones como un proceso puramente popular, sin tener en cuenta que en el seno de ese movimiento se encontraba un abanico enorme de tendencias políticas, desde estudiantes con un pensamiento europeísta a partidos políticos de derechas, pasando por nacionalistas y ultranacionalistas que están relacionados con grupos paramilitares que tienen su origen en el colaboracionismo con la Alemania del Tercer Reich y que se encargaron de hacer una limpieza étnica durante la Segunda Guerra Mundial. Sin duda, uno de los mejores ejercicios de blanqueo que he visto en mucho tiempo. Pero eso no es lo único. La maquinaria de la censura también se ha puesto en marcha para afectar al cine. El gobierno ucraniano ha extendido el veto a 423 películas y series rusas. La excusa dada para hacer una limpieza de esta magnitud es que se hace con la intención de salvaguardar la protección informativa de Ucrania. Entre las cintas eliminadas nos encontramos productos de pura propaganda pagada por el Kremlin con los impuestos de los rusos. Algunas tienen origen bélico, como Agosto 8, que transcurre en Bosnia, Stalingrado o El Batallón, estas dos últimas ambientadas en las guerras mundiales. Pero otras no tienen absolutamente nada que ver con el tema. Han censurado las adaptaciones de Gogol, también las de Tolstoy y las de Dostoyevsky, alegando en este caso que daban una imagen negativa del pueblo ucraniano. Ah, y esto se me olvidaba. Una de las obras maestras del cine ruso de los últimos años, como Brat, del genial Balabanov, viejo conocido de este canal al que le dedicamos un vídeo en exclusiva, también ha sido borrado para la población ucraniana. La multa por exhibir estos filmes gira entre los 570 y los 3.000 euros. Si la lista es tan extensa es porque no solo se pretende eliminar la exaltación de lo ruso, sino porque en el fondo se busca crear un sentimiento de rusofobia para polarizar a la sociedad y criminalizar al enemigo. Del lado de los rusos, la cosa no anda mucho mejor. Todos conocemos la historia de las Pussy Riot, de las Femen y del tratamiento al que somete Putin a cualquiera que le preste oposición. Tal vez conozcáis el caso de Oleg Sentsov, del que existe un documental que cuenta lo que le ocurrió. Si me centro en este caso es justamente porque Sentsov es un conocido cineasta ucraniano que tiene a sus espaldas varias películas de ciencia ficción. El cineasta estuvo presente durante las protestas del Maidán, donde recogió material audiovisual y posteriormente viajó hasta Crimea para seguir completando su archivo y de paso dar apoyo a los que estaban luchando contra los prorrusos. El gobierno de Putin lo detuvo en 2014 acusándolo de formar parte de Sector Derecho, un partido ultranacionalista y paramilitar integrado en la primera línea de acción del ejército ucraniano. Sí, esos que en el documental Winter of Fire pintaban como unos alegres ciudadanos. Total, que Sector Derecho no lo reconoció en sus filas, así que desde Moscú inventaron todo un complot donde se le acusaba de tener material explosivo y de atentar contra estatuas y símbolos prorrusos en Crimea. Un montaje de esos típicos y que además estamos bastante acostumbrados a ver en lugares como España. Ahí queda lo de Alfon. La situación fue tan injusta que se movilizaron directores de toda Europa para exigir su libertad. Almodóvar, Ken Loach, Cronenberg, Godard, Trueba. Finalmente lo intercambiaron por presos políticos rusos en Ucrania. Puro trueque de personas. Y ahora seguramente la peña más desconfiada se esté preguntando, ¿hasta qué punto es realmente relevante lo audiovisual en Ucrania? Pues mucho, mucho, mucho. Realmente muchísimo. Escuchad esta historia. El 15 de noviembre del año 2015 se estrena en la cadena 1+1, que es la segunda cadena más importante del país, una serie televisiva titulada Servidor del Pueblo. En ella, Volodymyr Zelensky interpreta a un profesor de historia de secundaria que se le calienta la boca en mitad de clase y empieza a hablar a sus alumnos de la corrupción política, de la guerra, de la anexión a la Unión Europea, etc. Uno de sus estudiantes lo graba todo y lo añade a TikTok, a Instagram y a YouTube. El vídeo se difunde como la pólvora por todo internet y se acaba volviendo viral. Su popularidad
popularidad crece tanto que acaban aupándole hasta la presidencia del gobierno, que alcanza con un 60% de los votos. Una vez en el poder, pues comedia de enredos, alguna que otra escena de pasión en el despacho a lo Clinton style, y bueno, no os esperéis una gran trama. Y aquí viene lo bueno. En la vida real, el 31 de marzo de 2018 surge un partido que se llama Servidor del Pueblo. Sí, exactamente igual que la serie de antes, y que estaba presidido por... ¡Oh, sí! Por Volodymyr Zelensky, el supuesto profesor de escuela que acaba como gobernante. Zelensky, el de verdad, realiza su campaña aprovechando el tirón que tiene la serie y el 21 de abril de 2019, ¡boom!, es nombrado presidente, solo que ahora consigue el 73% del electorado, mejor que en la serie. No os estoy tomando el pelo, el actor que interpreta a un presidente por casualidad se ha convertido en el auténtico presidente de Ucrania, también por casualidad. Aún más curioso es que los dos han llegado por el mismo motivo, uno por hacerse famoso a través de redes sociales, y el otro, o bueno, el mismo, gracias a la televisión y a su serie, pero también a realizar una campaña mediática en esas redes. Lógicamente se centró en esto último porque, total, en la televisión ya tenía todas las semanas una hora fija a través de la serie. Qué mejor promo. Ay, 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 la realidad a veces supera la ficción. Pero la cosa aún se puede poner más turbia. ¿Sabéis quién diseñó la campaña mediática, el eslogan, la imagen del candidato, el logo y el resto del producto? Porque esto sin lugar a duda es un producto. ¡Oh, de nuevo sí, sí, sí! La productora televisiva que hace la serie, el estudio Cubartan 95. Y bueno, ¿se le puede dar una vuelta más a la tortilla? ¡Jaja! Pues claro. Resulta que uno de los grandes accionistas de esta empresa es el dueño de Uno Más Uno, la cadena de televisión donde se emite la serie. Su nombre es Igor Kolomoisky, la octava persona más rica de Ucrania. Este tipo controla uno de los principales bancos del país, todo un holding de medios de comunicación, maneja la refinería Kremenchuk y controla en torno al 40% del gas que se mueve por Ucrania. Y eso es mucho gas. ¿Os podéis imaginar quién se esconde realmente detrás de Zelensky? Pues este señor. La serie estuvo emitiéndose durante 3 temporadas, sumando un total de 51 capítulos hasta que el prota realmente empezó su campaña, pero en la vida real. Bueno, ahora que lo pienso, realmente la campaña empezó 3 años antes de crearse el partido. Creo que vivimos tiempos raros. Como os decía al principio de este vídeo, quien maneja los medios es capaz de controlar las masas, y eso en Ucrania se acentúa aún más. De hecho, en los últimos años este país ha multiplicado su actividad cinematográfica, bueno, hasta 2020, que el mundo se paró. Y dejad que os haga un paréntesis, porque dejando de lado todo esto, respecto al conflicto en Ucrania, estamos frente a una historia donde no hay ni buenos ni malos, solo potencias y grupos políticos con intereses. Los ciudadanos y sus necesidades sirven únicamente para conseguir apoyos, así que cuidado cuando os posicionéis, no caigáis en las trampas donde están cayendo los ucranianos, que en el fondo son marionetas para rusos y nacionalistas. Y ahora he pensado en comentaros algún que otro trabajo que nos sirva para comprender el origen de toda esta situación. De hecho, quiero arrancar con un documental subido en esta plataforma y realizado por el Instituto Internacional sobre Conflictos No Violentos, una organización fundada por un miembro de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos. Vamos, que esto huele a CIA que alucinas. Así que es un trabajo que hay que coger por los pelos, es decir, con mucho cuidado. Realmente, como cada cosa que encontraréis, tanto de un lado como del otro bando. En fin, el título de este trabajo es La Revolución Naranja y nos habla sobre las polémicas elecciones ucranianas del 2004 que acabaron con la primera gran concentración del Maidán. Si queremos conocer la situación actual de Ucrania, este momento histórico es un buen punto de partida. Os cuento, mirad. Después de más de 10 años de liderazgo político por parte de exmiembros de la URSS, Ucrania se enfrenta a sus primeras elecciones donde se presentan 2 grandes partidos. El de Yanukovych, que representa una política prorrusa, y el de Yushchenko, que tiene un pensamiento proeuropeísta. La campaña se inicia arrastrando el escándalo del cassette. Para quien no lo conozca, pues os cuento un poco. El anterior presidente, Kuchma, fue grabado solicitando el secuestro y posterior asesinato de un periodista que investigaba sus chanchullos económicos. Este exburócrata soviético le dio el relevo a Yanukovych, el prorruso. Buena promo, sí señor. Días antes de terminar la campaña, el aspirante proeuropeo es envenenado, seguramente por los rusos, intentando garantizarse la zona de influencia. El nivel de la agresividad de la campaña es tan grande que para invisibilizar ese atentado del otro candidato, Yanukovych, el prorruso, finge un ataque sobre su persona que en teoría le deja fuera de combate varios días, pero que consistía en que le tiraron un huevo al pecho. De verdad, toda esta campaña sirve para desvelar cómo está la política por allá.
Finalmente, el día de las elecciones está lleno de irregularidades y la peña, al ver el resultado, se huele que las cosas no están bien. Así surge ese primer Maidán, la Revolución Naranja. Al calor de un partido político y dura unos 30 días, bueno, realmente dura más porque son 30 días hasta que consiguen repetir las elecciones y luego quedan otros 30 más haciendo la campaña soñada porque la peña ya está movilizada en la calle. Como os podéis imaginar, el candidato proeuropeo Yushchenko acaba ganando, pero por los pelos, cosa que también me sorprende bastante. Recordad esto que os acabo de mencionar de la campaña. Y aquí viene lo más bonito de todo, es que esto me encanta. Cuando sube al poder, lo primero que hace es hacerse amigo de Putin y abandonar todas las políticas proeuropeístas. Dios, la cara de la Revolución Naranja tuvo que ser bonita. De hecho, este señor, tal vez la única medida política importante durante todo su mandato, es convertir en héroe nacional a Stefan Bandera, un ultranacionalista conocido por su discurso sobre la pureza racial, vamos, un angelito. Este gesto pone de manifiesto la deriva hacia la extrema derecha de los líderes ucranianos y que me resulta algo bastante preocupante, sobre todo porque ocurre en las zonas de conflicto. Es más, ¿sabéis qué me trae de cabeza? Que la Unión Europea esté financiando a este tipo de grupos para conseguir desestabilizar a los rusos. Creo que están sembrando tormentas y que van a recoger tempestades. Viendo el docu, no podía evitar pensar en la presión mediática que hacen sobre la gente y en la fuerza que tienen las fuerzas políticas para generar fanatismos con los que conseguir sus intereses políticos. Fijaros hasta qué punto es importante el cine en todo este conflicto, que el otro día en España se dio un pequeño escándalo cuando la cadena 4 emitió a las 6 de la tarde una película rusa titulada Héroes de Guerra, ejercicio propagandístico y muy caro del Kremlin, donde se muestra a un comando especial de las Fuerzas Armadas reconquistar el aeropuerto de Pristila. La imagen que se da de la OTAN en esta cinta es bastante negativa, de hecho deja entrever que esta organización financiaba a los dos lados del conflicto. Además, muestran que el ejército de la coalición está lleno de cobardes, malos estrategas y que sin los rusos no hubiesen reconquistado dicho aeropuerto. Son 2 horas y media de pura épica. Dejando de lado la propaganda, no tiene nada que envidiar a las grandes superproducciones estadounidenses. Acción, ritmo, personajes heroicos, a los que os guste el cine bélico, seguro que os deleita. Este último trabajo y prácticamente todo lo que hemos visto hoy, desde el de Netflix, el financiado por el Instituto Yankee, la serie y la otra película que mencioné al principio, forman parte de demostraciones de soft power por parte de las potencias interesadas en Ucrania o de los propios actores que dirigen el país. Para quien no esté familiarizado con este concepto de soft power o poder blando, fue acuñado en 1980 por el profesor de la Universidad de Harvard, Joseph Nye, se escribe N-Y-E, por si queréis buscarlo. Para este autor, el poder es la habilidad para influenciar en el comportamiento de otros y obtener los resultados que se desean. Y el poder blando sería la capacidad que se tiene para hacer eso sin necesidad de utilizar coacción, por medios culturales. Por ejemplo, China utilizó los Juegos Olímpicos de Pekín del 2008 para hacer una demostración de soft power, consiguiendo, sin violencia, enseñar al mundo todo su poderío. Pero no solo se consigue con grandes eventos. Colocar cierto contenido audiovisual previo a un conflicto o a unas elecciones también son fórmulas del poder blando. Todos estos ejercicios de propaganda encubierta sirven para generar opinión y para encauzar a la gente en una dirección predeterminada. Desde mi punto de vista, podría decir que, muy entre comillas, claro, Ucrania ya está en guerra. Y no me refiero precisamente al conflicto en el Donbass, donde la guerra ya sí que se ha cobrado más de 1000 víctimas, sino a que ya está en un conflicto internacional y que de momento solo se desarrolla en el campo mediático, pero que se está desarrollando. Os dejo esta última reflexión que acabo de hacer con la intención de que en la caja de comentarios sigamos debatiendo sobre esta idea del poder blando. ¿Creéis que es eficiente? ¿Creéis que la guerra está tomando nuevas formas? ¿Que se está digitalizando? Pues este sería el vídeo. Si os ha interesado el tema de Ucrania, podemos analizar el simbolismo de las banderas y, yo que sé, alguna que otra película, porque sí que es cierto que en los últimos años, con el calor de este soft power, se han hecho casi una decena de películas en Ucrania que tratan el tema del Donbass, de Crimea y del conflicto bélico que tienen ahí. Pues lo dicho, soy El Feo, estás en La Filmo y nos vemos en los vídeos.